Bienvenidos y bienvenidos a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Gabriela González y hoy seré la presentadora en el webinar titulado Mentoría y Aprendizaje Organizacional en una Universidad Pública, el cual estará a cargo de Carmen Patricia Tecén Romero. Ella es bibliotecóloga sanmarquina, motivada por la educación digital, estudió Educación para el Desarrollo en la PUC, ha sido docente y tutora virtual. Su propósito es formarse en liderazgo educativo centrado en el aprendizaje. Para ello, viene estudiando una maestría en educación. Actualmente es directora de la Biblioteca de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Indicarles también que al finalizar el webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat durante el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean también seguirnos compartiendo el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar hashtag FIEUPC2022 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, LinkedIn y YouTube como Innovación Educativa UPC y en Twitter como @InnovaEducaP. Damos inicio al webinar. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar esta presentación compartiendo la pantalla, ¿no? Que es parte de la ponencia. A ver, vamos a ver. Y ustedes me indican si es que se ve todo completo. F5, dale, Carmen. Sí. Ya está. En la parte de abajo, no se logra ver. En la parte inferior donde dice notas, la última. Ajá. Ahí está. Ahí está, ahí sí puede. Ahora sí. Gracias. Bien, entonces empezamos la presentación el día de hoy. Nuevamente agradecerles a la UPC por la oportunidad de estar aquí en este Festival de Innovación que hoy iniciamos y termina el 6 de agosto. Y para mí es un honor, por primera vez participo relacionado a temas de educación. Por lo general mi formación, como bien lo dijo Gabriela, es bibliotecología y en todos esos años he estado participando más relacionado al ámbito de la bibliotecología propiamente, ¿no? Así que empecemos con la ponencia. De hecho, hoy 3 de la tarde es un poco pesado para muchos de ustedes, quizás estar aquí como parte de un día, ¿no? Como un jueves cualquiera que nosotros tenemos como docentes y también como parte de una gestión educativa. Así que esta presentación les menciono que va a ser muy puntual y también de hecho que sea un poco participativa para que ustedes puedan tener las preguntas al final, ¿no? Entonces, un poco para que también sepan de mí quién soy y salgamos el tema de la formalidad o del mundo académico. A mí me encanta personalmente lo que son las decoraciones de interiores, todo lo que es el tema de flores, manteles, adornos para salas, que es lo que en este tiempo de la pandemia un poquito he aprendido a conocer y a valorar. De hecho, también un tiempo esta parte, quizás un año y medio atrás, estoy aprendiendo a escuchar mi propia voz interior en este caos de todo el mundo que estamos viviendo. Y debo confesar de que últimamente me he vuelto hincha de un podcast que lamentablemente hasta diciembre del año pasado, pero ya quedado, o sea, como para volver a escuchar lo que he grabado en web, que se llama Amanece, que se encuentra en Radio Filarmonía, lo pueden ustedes encontrar en el podcast o en la web misma de Filarmonía, que se llama Porque Salud es Cultura, y de hecho ese es un logo que a mí un poco me ha traído a mencionar o a abarcar el tema que les voy a exponer. Pero no todo es tan bonito, así que lo que debo decir es que no, a mí no me gusta para nada el sushi, ni tampoco la comida mexicana. Entonces ya sabe un poquito sobre mí, de qué se trata todo ese tema de la presentación, ¿no? Así que en esta época de la pandemia, nosotros como bibliotecólogo, al menos yo que trabajo en el ámbito de las bibliotecas universitarias en tiempo esta parte, y ustedes ya habrán visto o habrán escuchado de la labor de una biblioteca, el rol de una biblioteca y el funcionamiento propiamente del trabajo de un usuario, es que pocos comprendíamos o entendíamos lo que realmente un usuario quería precisamente como parte de su formación, como parte de su etapa de aprendizaje en todos estos 5 años que puedan estar.
Y de hecho no comprendíamos exactamente cómo nosotros desde la distancia, desde la virtualidad o el trabajo remoto, podíamos comprender y entender lo que quería realmente el usuario en todo este tiempo, ¿no? Así que la pregunta fue, o principalmente el enfoque fue cómo entender al usuario y cómo es que siempre nosotros debemos dar ese primer paso, ¿no? Y probablemente después de eso apareció la pregunta que de cajón marcó un antes y un después para muchas bibliotecas relacionadas al ámbito de universitario, es cómo nosotros observamos o cómo observamos en medio de una pandemia, ¿no? Nos han metido mucho ese cuento, digamos, de que solamente la evaluación, el seguimiento, la información, las métricas, perfecto, nadie dice lo contrario, que no sea importante, por supuesto que lo es, pero digamos que la biblioteca, si se encuentra en un espacio educativo, como una universidad propiamente, que es la universidad pública, la que vamos nosotros a abordar, o se va a abordar en este caso, cómo se observa, cómo es que transmite ese rol, y además de eso, qué podríamos nosotros brindar adicionalmente a los servicios y recursos que ya estamos trabajando, ¿no? Así que la pregunta general fue, ¿cómo salvamos en medio de una pandemia? Si ustedes tienen algún tipo de respuesta relacionada, lo pueden escribir en el chat. Así que a raíz de esta pregunta es que nace el tema, que el tema propiamente de las mentorías, y debo decir que el título propiamente, Mentoría y Aprendizaje Organizacional, fue tomado en cuenta a raíz de un curso que se llama Seminario de Investigación, que lo dicta el profesor Fernando Sotelo, quien dicta en el curso de la maestría de educación que estoy llevando en la UPC, ¿no? Actualmente. Y probablemente lo que nosotros tratábamos de abordar en el curso era cómo, además de hecho, de lo que ya hemos empezado como un proyecto, es un proyecto de tesis, ¿no? Es un proyecto, digamos, que propiamente ya va a salir a la luz en los siguientes meses. Así que solamente le voy a presentar una parte para que después sepamos cómo podría esto encajar, ¿no? En la evaluación. Así que, de hecho, el profesor Fernando, a quien yo estimo y valoro mucho toda su experiencia, recomendó de alguna manera mirar desde la parte un poco más humana, ¿no? De lo que es el estudiante. Y así que abordamos el tema de mentoría y aprendizaje organizacional, cómo esto se une. Dicho sea de paso, en este caso es importante decir que la universidad a la que se va a tratar y el estudio propiamente se centra, ¿no? Principalmente a una cantidad de alumnos. En este caso para mí es decir usuarios, pero vamos a decir alumnos, y de hecho no va a pasar en los que están actualmente matriculados, lo que no va a pasar en este caso son los 400, o por lo menos espero un poco más de 400 estudiantes, y estos estudiantes principalmente son aquellos que han ingresado, son los que han ingresado a la educación superior, a un grupo determinado de digamos, de facultad, ¿no? Y de ciertos estudios principales relacionados a una formación un poco más humanística, ¿no? En la cantidad de docentes que se ha pensado en su momento abordar, no debe superar más de 5, por la sencilla razón de que los docentes se dedican y enseñan o acompañan, y se debería acompañar, en los cursos de lenguaje y comunicación. De hecho, también este estudio, esta propuesta que se va a realizar en los siguientes meses, lo que se busca es que si nosotros estamos recibiendo a casi una cantidad promedio de más de 400 invitados, perdón, 400 estudiantes en este caso, lo ideal es que por lo menos mínimo la mitad puedan salir también graduados en el tiempo necesario. Pero para que eso suceda, tiene que pasar todo además de los 5 años, que necesita deserción, no solamente porque no quisieron estudiar, o cambiaron de carrera, o cambiaron de facultad, ¿no? Cambiaron de universidad, o finalmente no le interesó más los estudios universitarios, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha tratado un poco de delimitar el estudio, y específicamente abordados en los cursos de lenguaje y comunicación, que son los cursos principales
que se aborda en los primeros ciclos, en el primer ciclo principalmente, pero que también es una transición de la etapa secundaria, ¿no?, a la etapa universitaria. Bien, otro detalle que es importante mencionar, que si bien esta es una propuesta de investigación, mi presentación el día de hoy está relacionado a las pautas que hasta la fecha, hasta el momento, se ha avanzado con el proyecto de investigación propiamente, ¿no? Así que puntualmente lo que se tiene que mencionar es la situación problema, que es lo que vamos a exponer, también la metodología y todos los componentes que acompaña dentro de una estructura de proyecto de investigación. Así que para entonces se ha considerado que por lo menos como antecedentes se ha visto que son mejorar su rendimiento y aprendizaje, que es lo que el común denominador los estudios, digamos que los estudios que se han encontrado están relacionados con coaching, están relacionados con tutoría, pero la mentoría es una actividad muy específica, muy puntual para una determinada necesidad, para una determinada problemática que se tiene que mejorar en un tiempo específico, ¿no? Algunos lo señalan como un tipo de acompañamiento, pero digamos es que encontrar la persona o grupos de personas que pueda darle un soporte para un problema específico que debe solucionarse en un tiempo promedio. Y si mencionamos que los antecedentes también están relacionados que la mentoría, el común, digamos, el común denominador se realiza en la etapa escolar. Pocas veces se han visto los estudios que la mentoría se realiza en el ámbito educativo académico, ¿no? Lo que en este caso viene a ser la universidad. O de lo contrario, algunos estudios en inglés también arrojaron que era para empresas, ¿no? Que son los consultores que vienen a solucionar a una problemática especial que está pasando una empresa con casos de estudio de mercado, ¿no?, que quieran realizar. Pero las antecedentes también menciona que también el acompañamiento, la mentoría es un tipo de acompañamiento para estudiantes, pero de ciclos avanzados, aquellos que ya van a salir o van a graduarse de la universidad y van a pasar a un entorno empresarial. Nuevamente, en conclusión, no está relacionado a la formación académica universitaria. Y esto quiere decir que como los antecedentes arrojan que tenemos pocas posibilidades de que pueda abordarse en el ámbito educativo, académico, universitario, menos aún es que se ha visto antecedentes o experiencias previas relacionadas a un curso sobre redacción, comprensión lectora y más aún de comunicación. Ese para nosotros es nuestro principal objetivo. Para nosotros es como decir, ok, estos son los cursos que en la medida de lo posible ha tenido una, digamos, una baja aceptación y hay ciertos problemas o conflictos para superar, para rendir los cursos y además es cierto que en el tiempo se ha observado desde la misma universidad que el examen de admisión ingresa con un bajo, bajo rendimiento o puntaje en estos temas, ¿no?, en estas áreas, en lo que es la interpretación de textos, la lectura de textos y relacionado también inclusive algún tipo de redacción relacionado a comunicación o expresión a través de pseudos, casuísticas, entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que también se menciona? Creo que adelante. Ok, ¿qué es lo que también se menciona? Es sobre el problema de investigación, ¿no? El problema de investigación hasta el momento, lo que se va a tomar en cuenta es el bajo rendimiento. Nuevamente, todavía es que se va a realizar el estudio, se va a aplicar las preguntas, se va a aplicar ya, inclusive las opiniones de pares, ¿no? Pero lo que se ha visto y se ha observado, porque es un estudio cualitativo, se ha observado de que existe un bajo rendimiento que puede deberse a la brecha existente entre la formación previa, que viene a ser la secundaria, y las exigencias de la propia carrera que están relacionadas al área de las humanidades, ¿no? Y además que no han recibido tampoco clases de nivelación, que son distintas a las clases de preparación antes de ingresar a la universidad. No ha recibido clases de nivelación antes ni durante la formación universitaria o las clases universitarias que ha llevado y se ha matriculado en los primeros ciclos, pero que también lo que se va a tomar en cuenta si es que se puede crear ciertas estrategias y algunas técnicas que viene a ser el acompañamiento, que se podría formar un tipo de acompañamiento académico, pero
con estudiantes que ya tienen ciclos avanzados, que tienen una experiencia relacionada a la aprobación o mejor rendimiento de estos cursos, pero acompañado también con un soporte de un gestor educativo, que ahí viene el facilitador y un docente con mucho más experiencia y conocimiento. O sea, digamos que es un equipo de facilitadores, de gestores educativos y también los estudiantes de los ciclos o los primeros ciclos, en este caso, que han ingresado a la universidad, ¿no? La idea es que se crea comunidades de aprendizaje con el propósito, y ahí es donde viene el aprendizaje organizacional, es que se convierta esta institución pública en una organización inteligente, una organización que aprende, una organización que sistematiza y una organización que también brinda precisamente este tipo de apoyo, de soporte a nivel de red. ¿Y por qué se llama en todo caso o por qué se considera tipo de existe de la mejora educativa, una mentoría? Pero esto no termina aquí. Y en realidad lo que se busca es que estas comunidades de aprendizaje también tengan ese soporte tecnológico para medir, para evaluar y para mejorar. Este soporte tecnológico, que es lo que se espera con el estudio, precisamente hemos encontrado un estudio, al menos un inicio, que fue en el 2021, de una universidad en Arequipa, ¿no? Que es aquí en Perú, donde se menciona también que tiene ese interés por estudiantes de los primeros años, no ciclos, años de estudio de una universidad, pero también de una institución técnica. Entonces, ¿cómo ellos, en este caso, podrían abordar, ¿no? También para nosotros sería un gran aliado y que ellos sean los evaluadores propiamente de este tipo de estudio. En el caso del estado del arte, lo que se ha visto o principalmente es analizar los componentes, cuáles son esos componentes, que implica la mentoría, ¿no? Eso es lo que tenemos que identificar, qué componentes son principalmente lo que se está abordando de este proceso o etapa de mentoría que se quiere aplicar, definiendo las partes que esta involucra, sus relaciones y sus funciones, ¿no? Ojo con ello porque, de hecho, la mentoría normalmente asumimos de que es un proceso ya tipificado y que toda parte se puede considerar, no es así. Y vamos a ver si es que precisamente tiene más aceptación en la manera presencial o a distancia, porque la universidad ya está realizando clases semipresenciales. ¿Cuáles son las relaciones que estas afectan interpersonal, ¿no? Obviamente dentro de una comunidad muy específica, como son las aulas, y además de las funciones que esta conviene y que tiene para cada uno de los componentes y para cada uno de los participantes. Finalmente, en el estado del arte también lo que se ha considerado es que se debe profundizar más sobre mentoría, porque hay poquísimos estudios, al menos con ese término y con ese objetivo, no hay. Inclusive hubo una etapa en la cual se tenía que buscar no solamente estudios parecidos o palabras sinónimas, sino que realmente cómo es que ha ido avanzando o se ha convertido quizás de otra forma la mentoría. Y no, ya no se aborda con ese término, ¿no? Sino cómo le dicen ahora el acompañamiento, que también es parte, el acompañamiento pedagógico, que podría considerarse mentoría, puede ser, o puede ser parte de, ¿no? Al final también lo que se ha visto es que la mentoría debería, o por lo menos espera, que se logre que se pueda resolver problemas complejos durante la formación académica de los primeros ciclos del estudiante, ¿no? Y como docente nos ha pasado también que pocas veces atendemos a nuestros propios estudiantes, que no sea más allá del curso, que no sea más allá de la temática de evaluación, que no sea más allá acerca de lo que, entre comillas, debería generar conocimiento. Digo entre comillas porque todo realmente es entendible que se debe aceptar y también orientar, pero que no salimos más allá de ese ámbito que no sea el instructor, que muchas veces los docentes también llegan a ser instructores, ¿no? O algunos lo dicen, que en este caso los facilitadores, que también nos convertimos en algún momento nosotros, se escuche más, ¿no? Se escuche más porque en mi caso, de participar en este proyecto, yo sería una facilitadora, ¿no? Yo sería una facilitadora que estaría acompañando
y dando la oportunidad a los estudiantes de ciclos avanzados para que puedan convertirse en mentores. Y también sería facilitadora, por decir así, un match entre el estudiante de ciclos avanzados con el docente, que también empieza a tener una mirada de gestor para que pueda trabajar y convertirse en una organización de aprendizaje inteligente. Todo esto es para que el estudiante, como la institución, pueda salir ganando, ¿no? Por decir así. Entonces, el objetivo de la investigación está relacionado principalmente a identificar nuevamente los aspectos más importantes. Se tiene que identificar, y eso se va a plasmar en la siguiente etapa porque el curso todavía no ha acabado. Hay un seminario investigación 1, que es lo que estoy presentando, y seminario investigación 2 es lo que vamos a empezar ahora en septiembre, ¿no? Así que ahí se va a ver todas las preguntas, los resultados, los aspectos que se están abordando para poder poner en práctica, ¿no? Determinar así precisamente, específicamente, el de papel del mentor y del gestor educativo, que son dos papeles totalmente distintos, pero que se van a complementar. El gestor educativo, según los estudios y según las propias publicaciones, el gestor educativo siempre se ha relacionado al docente de aula de educación básica regular, que acompaña y da soporte administrativo, pedagógico, de gestión a otros docentes. Pero en este caso, el gestor educativo de una universidad se considera aquel que además da una retro, que también puede tener conocimientos, experiencias en estos ámbitos como administración, gestión pública y pedagógica, pero también es un soporte de feedback para generar confianza a aquel que está mentorando o aquel que también otro docente podría convertirse en algún momento un mentor, ¿no? Entonces el gestor educativo sí, en la gran mayoría, tiene un rol de liderazgo muy fuerte, muy importante, más allá del aula, y que tiene una mirada muy macro de la institución en la cual apoya. Al mismo tiempo, este objetivo de la investigación es que esta universidad sea una, y se convierta, y sea una institución educativa nuevamente inteligente, que aprende, que sistematiza, que ayuda, y por qué no decirlo, que también comparte en red y conocer contextos y experiencias muy parecidas a la de ella, ¿no? Entonces, la hipótesis, y ya con esto falta unos más para decir cómo quedaría, aunque abarcaría, es la mentoría es percibida por docentes como una estrategia de aprendizaje organizacional que añade una mirada de dimensión holística a su labor. Entonces, se busca que se profundice su conocimiento, tanto el mentor como el docente, que resuelva problemas complejos, ¿no? Y la mentoría es un tipo de problema complejo, aunque no lo quieran muchos aceptar, y que se escuche a nosotros los facilitadores. Digo nosotros porque vamos a tener una mirada muy importante, un rol muy importante, no solamente también como docentes, sino, debo decirlo, también como bibliotecarios, ¿no? La metodología de esta propuesta de investigación es netamente cualitativa. En algún momento podría tener alguna mixtura con cuantitativa, pero que tiene de todas maneras una mirada muy práctica. Tiene algo en una forma muy práctica porque es un tiempo muy preciso, con una cantidad precisa, con un estudio y perfil que se tiene que ya se ha determinado, al cual se va a utilizar y aplicar, ¿no? Se conoce la realidad del propio contexto y se espera conocer un poco más de aquello que quizás no estamos mirando con nuestros propios ojos, y se utiliza una entrevista estructurada, ¿no? Esta entrevista estructurada obviamente pasa por una evaluación de pares de expertos que se ha considerado a los profesores de Arequipa, que son los más cercanos a nuestro contexto, porque es una universidad muy parecida, y además de hecho también son estudios que se han realizado previamente también dentro del ámbito de la mentoría. Entonces, finalmente, la mentoría más el aprendizaje organizacional, por supuesto que tiene ventajas y que sí o sí esto genera una interacción educativa constante, ¿no? Y que además es parte de un proceso de investigación. ¿Y por qué? Porque esto se sistematiza, se expone, nuevamente se mejora para atraer más y nuevos, estudios de mejora y tecnología, ¿no? También, de hecho. Pero que no podemos descuidar que está centrado en el usuario. El usuario en estos momentos sí o sí es el estudiante,
pero sin querer también hay otro usuario que acompaña, que es son los docentes, ¿no? Y como es una mirada holística, de hecho, tiene mucho que de crecimiento personal, ¿no? Si bien estamos abordando el ámbito profesional y académico, al final es un crecimiento personal lo que se busca, porque es de generar confianza también la mentoría, ¿no? Entonces, tarde o temprano, lo que se busca es que el estudiante tenga ese espacio de confianza, de crecimiento, y que la organización tenga esa oportunidad de ser una organización que aprende, ¿no? Así que yo creo que con esto he tratado de ser lo más preciso, lo más puntual, dentro del tiempo que estaba mencionando, así que muchas gracias si tiene preguntas que compartir. Gracias. Listo. Muchas gracias, Carmen, por la presentación realizada. Antes de ir a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar una encuesta. Para los docentes que son de UPC, les pedimos por favor la respondan para que puedan ser consideradas como horas de capacitación. Les voy a enviar la encuesta y vamos a esperar unos minutitos para que puedan cada uno de ustedes participar respondiéndola. Los que vayan concluyendo pueden ir también dejando sus consultas en el chat a fin de que Patricia pueda resolverlas y tal vez agregar algún comentario adicional sobre ello. Entonces vamos a darles unos minutitos para que puedan completar la encuesta. Ya tenemos algunas manitas levantadas. En breve, David, te doy la palabra para que puedas hacer la consulta. Muy bien. Bien, mientras van terminando, entonces le doy la palabra a David para que puedas hacer la consulta a Patricia. Adelante, David. Bien, buenas tardes, Patricia. Una pregunta puntual. Hola, David. Buenas tardes. Buenas tardes. Se asume que la mentoría es un acompañamiento, una especie de seguimiento, casi tutoría, sobre la base de una... se asume que justamente el educando, el aprendiz, está en una circunstancia que necesita que se le marque pautas, defina caminos y se le oriente. Desde ese punto de vista, hasta ahí se tiene sentido, ¿no? ¿Cómo se correlaciona con el aprendizaje organizacional o con algo que decías tú, que tenía que ver con las organizaciones que aprenden? ¿Cómo se correlaciona eso? Sí, de hecho, en la universidad pública, sería la primera vez que se realiza una mentoría. La idea es que se convierta en un programa extracurricular donde permita que los resultados y las experiencias propiamente de la mentoría para estudiantes del primer ciclo de los estudios, que le dicen estudios generales, genere experiencias significativas de mejora y que no, lo que se espera y lo que se ha visto es que no aumente la deserción. Al tener ese tipo de conocimiento, ¿no? Equivale a que pueda, ¿no?, compartir, sistematizar y que genere, obviamente, un aprendizaje y se convierta en un aprendizaje organizacional a la institución. Por lo general, las organizaciones que se dicen inteligentes son aquellos que venden, por decir así, su experiencia para mejorar una situación. Pongo un ejemplo, porque lo mencioné en la exposición, que estas mentorías normalmente se realizan más en colegios. Por ejemplo, el caso del nido de la Casa María, ¿no? Que ellos precisamente, este tipo de ofertas, ¿no?, este tipo de propuestas educativas, es una organización inteligente. Y esto es parte del aprendizaje organizacional que ellos han realizado conjuntamente con los pares que vienen a ser los mismos docentes, con estudiantes que han pasado situaciones problemáticas de cambio para un tipo de nuevo modelo de enseñanza. Entonces, en la universidad pocas veces se ha visto,
Ese es por un lado. Y de ahí acompañarían las tecnologías apropiadas de evaluación, de medición, no necesariamente corrección, porque eso ya nos compete a nosotros, pero sí generaría, digamos, un acercamiento mucho más oportuno para realizar que el estudiante, en este caso realizar mejoras de aprendizaje en estos dos cursos de lenguaje y comunicación, ¿no? Porque se ha visto y se ha observado, ¿no? Se ha observado de que el curso de lenguaje y comunicación son los que tienen más problemas en el primer ciclo, y digamos que es parte del proceso de la enseñanza de educación básica regular, ¿no? Tiene más problemas y es ahí cuando dice, ok, realmente es lo que yo quiero estudiar, o este curso me impide avanzar, de repente es lo que me interesa otro tipo de carrera o otro tipo de universidad, ¿no? Entonces, crear un programa para la universidad pública va a ser una gran oportunidad que se convierta en un aprendizaje inteligente. Y nunca se ha visto desde el estudiante. Normalmente siempre se considera de que los docentes cuando presentan ponencias o webinar ya es parte de generar conocimientos, pero no. También el aprendizaje organizacional es el estudio propiamente de la mentoría. Y debo decirte también, David, de que es algo muy puntual, porque inicia y termina durante la formación del primer ciclo de estudiante. Y de ahí pasa nuevamente una evaluación. O sea, digamos, no es para largo plazo, porque normalmente se ve para los que van a egresar y se incorporan a un ámbito empresarial o laboral. No, en este caso sería solo para estudiantes de primer ciclo, ni bien ingresa antes que pasen el segundo ciclo, antes que pasen al siguiente ciclo, cómo avanzan, cómo mejoran, ¿no? Y ahí nosotros, como institución pública, aprovechamos eso para convertirnos en una institución de aprendizaje organizacional que sea una institución inteligente, ¿no? Gracias, Patricia. También María Cecilia nos consulta, ¿de qué universidad es la experiencia? Bueno, de hecho, al ser todavía un proyecto de investigación, normalmente como parte de las pautas de proyecto de investigación se menciona una universidad pública en términos generales. Ajá, ¿no? Okay. Es por consideración del mismo proyecto de investigación. Y es más, cuando nosotros presentamos o vamos a elaborar una tesis, también no se menciona todavía la institución propiamente hasta que termine el proceso, ¿no? Uh-huh, okay. Pero sí está en Lima, debo decirte, sí está en Lima. Ok, y más bien, bueno, me animo también a preguntarte, entiendo por lo que has mencionado que de hecho no hay todavía mucha experiencia en esta institución sobre temas de mentoría, y entiendo que también en el punto de aprendizaje organizacional está también en inicios, y de ahí un poco surge la iniciativa de poder desarrollar este tema, ¿no? Sí, es correcto. En realidad es primera vez, la idea es formalizar, oficializar, y de hecho también para la misma institución será una gran oportunidad. Pasa muchas veces que las propias instituciones, nos pasan los colegios, nos pasan en las universidades, se trabaja de manera aislada y de repente de manera tácita lo hacemos, pero no está oficializado, no está estructurado, no está, digamos, acompañado propiamente. Y más aún que aprovechemos esta modalidad semipresencial, donde podemos utilizar otros tipos de recursos para estructurar propiamente la mentoría y hacerla, digamos, un poco más amable. Insisto mucho con el término confianza, porque el estudiante durante un tiempo ha perdido esa confianza por tener un aula, por estar dentro de un aula. Los mismos docentes también se escucha de que están cansados a veces de la modalidad de poder enseñar. Entonces la mentoría tiene de arriba hacia abajo el acompañamiento propiamente, porque al final lo que se debe generar estos espacios, pero que no tengan mucha estructura académica que lo hace un poco duro, ¿no? Que tengan un poco de amabilidad, de acercamiento, ¿no? Porque si lo terminamos con evaluación, la universidad de hecho va a pasar por algo lo mismo. Examen, evaluación, y no queremos eso. Y sí, es la primera vez y se debe oficializar lo más pronto, y todo va a depender también cómo se avance con el proyecto de investigación en el segundo curso, que es de la maestría de educación de la UPC. Así que vamos a ver cómo nos va. Y ahí van a ver los resultados, que de repente es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Que es lo que se espera, uh-huh. O de repente son otros. Claro que sí, creo que sí. Ahí vamos a poder de pronto evidenciar, ¿no?, lo que decía David de manera mucho más clara, cómo se están relacionando estos dos ejes temáticos finalmente con la investigación que va a concretarse.
Bien, no sé si hay alguna pregunta adicional de parte de los participantes. Los animo a dejarla en el chat. En caso ya no tengan ninguna consulta, entonces solamente agradecerte mucho, Carmen, por la presentación realizada y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. A finalizar también la misma, vamos a compartirles los webinars o talleres que quedan para el resto del día de hoy, también los del día de mañana y el sábado, para que puedan seguirnos en este festival y revisar la agenda e inscribirse a las que sean de su interés. Antes de finalizar, creo que llegó un comentario último. Menciona justo también María Cecilia, la mentoría de este primer ciclo con los del último ciclo, ¿en qué se diferencia principalmente? Bueno, de hecho, los estudios que se han encontrado, el último ciclo los prepara para la inserción al ámbito laboral, donde se busca tener ciertas competencias, ¿no? Y en este caso lo último que se habla sobre las habilidades blandas, y normalmente pues empieza o termina con un perfil que el mercado laboral exige y cómo se tendría que, digamos, perfilar antes de culminar la carrera universitaria. Es en el caso de los últimos ciclos. En el caso del primer ciclo, me atrevería a decir, según los estudios que se han visto, también implica aspectos personales o familiares. Digamos que el estudiante tiene ese choque o esa transición un poco fuerte de una institución colegial, en este caso secundaria, y que no ha sido formado o preparado para resistir o por lo menos mantenerse en una formación exhaustiva como es la universidad los primeros ciclos. Y eso hace la que nuevamente pueda haber una deserción mínima o alta, en este caso sí hay alta, y deserción en todos los aspectos. Y lo que mencioné también es que la mentoría es muy puntual, solamente se realizaría en el primer ciclo, ¿no? De hecho, para los estudiantes que han ingresado. Así que hay una diferencia según el propósito, el objetivo o en este caso también el grupo de cuál se está abarcando. Muchas gracias, Patricia. Creo que David también quiere hacer alguna consulta adicional. David, sí. Adelante. Interesante el comentario que hace la colega en la intervención última. Y abre un pequeño debate por el asunto del tiempo, ¿no? Se asume que el tránsito de un alumno de la secundaria a la educación superior no necesariamente es traumático, pero es un cambio que implica una serie de adaptaciones en cuanto a tipo de horario, en cuanto a la tutela. En la secundaria hay una dependencia marcada en cuanto a las pautas que puede dar el docente, ¿no? Y en la superior se abre un poco las posibilidades, se le genera más autonomía. Daría la impresión que ese factor o ese cambio, donde ya tiene que tomar decisiones el estudiante o de repente una falta de motivación sea esa un factor que influye en la deserción, podría ser. ¿Qué dice Patricia? Sí, bueno, existe la motivación intrínseca, como extrínseca también de hecho. Son muchos factores, probablemente no solo la motivación, sino encontrar un referente, ¿no? Que se pierde muchas veces en esa transición. Y ese referente precisamente también es lo que puede mejorar tanto el perfil de estudiante como el perfil del egresado, ¿no? Además de eso, últimamente también lo que se ha visto y se crea por eso los espacios o las oficinas de acompañamiento del egresado, que se ha creado ahora último en algunas universidades, o en este caso del ingresante, que lo ven como digamos algo muy, muy cortito, ¿no? Como un tipo de bienvenida. Pero la motivación es fundamental, motivación para el docente, para que también acepte ese reto, motivación para el facilitador que también vea los cambios o las adaptaciones que se tiene que dar, y motivación para el estudiante, digamos, para ver también hasta qué punto realmente qué es y hasta dónde puede aprender y qué es lo que quisiera también aprender durante el tiempo, ¿no? Y eso nos ha pasado también con estudiantes que en el fondo no todos quieren ser investigadores, a pesar de que están en una universidad,
¿no? Y tienen quizás un perfil un poco más artístico, pero aún así la forma de enseñanza académica investigativa quizás mata un poco este tema de creatividad, ¿no? Entonces ese tipo de motivación es bueno encontrar, saber, escuchar. Y de hecho también es bueno, y gracias por el aporte, David, como parte de lo que se ha visto también en algún tipo de estudio de Arequipa, es que de hecho va a ser un tipo de trabajo rompecabezas, lo que ellos hicieron, ¿no? Y donde se escogía de manera aleatoria y se hablaba sobre la motivación. De hecho, ¿no? ¿Por qué? La típica pregunta, ¿por qué escogiste esta carrera? ¿No? ¿Y cómo es? ¿Y quiénes te apoyan en esta carrera? ¿En qué horarios estás estudiando? ¿No? Son preguntas que definen realmente hasta qué punto está comprometido y motivado para continuar sus estudios universitarios. Así que gracias, gracias David, muy, muy acertado tu comentario. Muchas gracias. Gracias David, creo que el tema ha despertado muchos comentarios, un breve debate interesante, también comentarles que en nuestra universidad, en la UPC, hay un coaching también universitario que está dirigido para alumnos ingresantes. También, ¿no? muy similar a lo que estás mencionando, creo que va a ser importante, ya seguro, durante la investigación, vas a ir encontrando mucha información, no solamente de nuestra institución, sino también de otras que vienen realizando estos mismos programas, ¿no? Y cómo a partir de ello también pueden ser de ayuda para identificar lo que estás buscando, llegar como objetivo, ¿no? A resolver el problema de la investigación. Así que bueno, vamos a ir cerrando, más bien en este momento te agradezco mucho.